Vecinos, ¿cómo les va? Buenos días. Este contacto es para hacer mención a un recurso que precisamente aprovecho esta oportunidad para agradecer públicamente, que es el que recibimos dentro del programa Municipios de Pie de parte del Ministerio del Interior de la Nación. Este programa es el segundo que ya tenemos la posibilidad de recibir. En este caso cuenta con un recurso, insisto, de 15 millones de pesos que es para la compra de bienes de uso. Esto fue aproximadamente a mitad de año. Generamos los acuerdos correspondientes para la firma de este convenio y a partir de ahí dispusimos la compra de bienes de uso que se repartieron en tres áreas. En primer lugar, el área de servicios municipales, para lo cual se adquirió una camioneta 4x4, una camioneta doble cabina, que hacía falta realmente, es un vehículo que de esa condición no teníamos, así que es muy bienvenido para la utilización en los casos extremos de tener que ingresar al sector rural con alguna complejidad en los caminos, una desmalezadora de arrastre, una mini cargadora con balde almeja, un acoplado volcador, un tractor para la desmalezadora. Y en este caso es lo que se adquirió, como decía recién, para la Secretaría de Servicios Municipales. Todos vehículos que forman parte de esta ampliación del parque automotor que empezamos a generar desde el momento que asumimos en el año 2015, reacondicionando algunos, pero ampliando en gran medida ese parque automotor que nos permite hoy brindar un mejor servicio a cada uno de ustedes. En el caso del ámbito de la salud, hemos podido adquirir para uso del hospital una máquina para planchar ropa. Esto agiliza mucho la tarea de lo que significa el planchado de los elementos que se utilizan dentro de lo que es la ropería del hospital. Una bomba de infusión volumétrica, en este caso no es una sino son cinco, que también pasan a formar parte de la estructura que tiene que ver con la mejor atención con respecto a el servicio que se brinda en terapia intensiva con relación a los respiradores. Una lámpara cialítica de techo, esto nos va a servir, nos está sirviendo para mejorar la calidad en la atención de las cirugías. Esto es un nuevo sistema de iluminación que va a estar instalado, ya está instalado en la sala de cirugía con la que cuenta el Hospital Municipal. Y después la cantidad de 8 PC con sus monitores correspondientes que también forman parte de esta estructura ya más ágil para que digitalmente podamos seguir realizando tareas, insisto, en el Hospital Municipal, siempre pensando en la salud, estando al servicio de la salud de todos ustedes. Y por último, la Secretaría de Desarrollo Humano, que a partir de este momento empieza a contar con un vehículo cero kilómetro, en este caso un vehículo, una Berlingo, que la verdad va a hacer mucha falta. Es una tarea fundamental la que la Secretaría realiza, en este caso para la contención de las personas, para la atención de aquellas personas que son más vulnerables y que por distintas cuestiones haya que realizar incluso hasta posibles viajes en atención a cada una de estas problemáticas o también la presencia de visitas dentro del marco de lo que significa el partido de nuestra localidad. Así que también era un vehículo muy, muy esperado que forma parte de este parque automotor que viene dando respuestas para una mejor atención en distintas áreas. En este caso, este programa Municipios de Pie, al cual, insisto, reitero el agradecimiento al Ministerio del Interior de la Nación haber podido formar parte de este beneficio, sirvió para que bienes de uso, muchos de esos vehículos para generar una mejor atención en distintas áreas u otros elementos en el ámbito de la salud, digo, que formen parte de lo que nuestra gestión de gobierno está realizando, siempre pensando en mejorar la calidad de atender a cada uno de ustedes.